Mi raza, aquí andamos chambeando, aquí andamos al 100 por los Columbus. Les tenemos una sorpresa aquí bien mamalona a toda la raza que nos sigue de aquí a Columbus y de sus alrededores. Acá tenemos la pinche tribulía que no se raja jamás nunca en la vida. ¿Qué creen, mi raza? Pinche sorpresa bien picuda que les tenemos aquí. Estoy ando bien contento, mi raza. La neta, yo siempre ando contento. Cada logro que hacemos, cada meta que nos proponemos, gracias a Dios, la hemos estado cumpliendo hasta ahorita. Bendito sea Dios. Aquí andamos. Aquí estamos por la 161. Aquí cerquita de un lugar que todo el mundo conoce, toda la raza de aquí de Columbus conoce, un lugar que se llama Polaris. Más abajito de Polaris, aquí por la 161. Aquí andamos a ir a mi raza. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pinche sorpresa, bien pinche mamalona. Mira. Tarán, mi raza. Pinche taquería la mamalona. Una más. Una pinche taquería más bien mamalona. Aquí está, mira, nuevecita la güey, no es que está medio mugrosa de afuera, pero mira, ahí tenemos taquería la mamalona número 2, Columbus, ojalá y la chingada ahí. Hace ratito pasamos inspección, mi raza. Hace como media hora pasamos inspección. Ahorita le vamos a hacer unos menjurjes aquí. La vamos a acomodar porque ya pasó mañana en la mañana. Estamos abriendo, mira. Ahí está, mira. Aquí está la pinche tribulía. Ahorita ustedes van a ser testigos. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí tenemos un desmadre. La vamos a arreglar. Le vamos a poner unas torres. Le voy a poner unas torres abajo. Y yo te lo voy a mostrar ahí adentro. Cómo tenemos el pedo nuevecito. Todo el pedo al 100. Porque a nosotros nos gustan las cosas bien hechas, mi raza. Aquí está, mira, mi raza. Nuevecito todo el pedo, mira. Pinche refrigerador de preparación. Mira. Nuevecito, papá. Ya conectadito todo el pedo. Tenemos el pinche aire acondicionado ahí para los chalanes aquí no tengan frío acá todo, mira, qué ole. Y acá tenemos todo el 100, su pinche sanitizer y la chingada, todo el plato como debe de ser, mira. Plancha nuevecita, todo el rollo, quemadores, su pinche baño María, su freidora bien mamalona, aquí pequeña porque una trailer no necesita una pinche freidorona, no, esa madre con eso hay. Acá tenemos el refrigerador de las sodas vacío porque pues, como estaba pasando apenas inspección, no tienen por qué estar todavía llenos, porque como todavía no hay permiso de vender, pero ahorita que ya tenemos el permiso, ya tenemos la licencia, aquí está, mira. Mira, aquí está Inspected 12-4 del 2023, acabamos de coger inspección, estamos bien contentos, ahorita vamos a poner las torres abajo para que queden el viento. Y aquí compramos unas torres. Estas madres, mi raza, son para. Porque las. Como ahí va a durar mucho tiempo parqueada. Entonces le vamos a poner torres. Para que queden el viento y no se cansen los ejes. Pero como ahí queda todo el año, entonces le ponemos torres. Y así las llantas están volando. No se va a estar moviendo cada rato, aquí va a estar estable. Mira. Aquí vamos a mostrar aquí estos torres. Mira. Aquí también se lo vamos a poner. Esta una. Esta otra. Estas grandes se las voy a poner en la parte de aérea, solo se le acá. En la parte ya que está, porque está alto allá. Y estas pequeñitas se las voy a poner acá atrás, como está más bajito. Aquí traigo en la pinche tribulía todos los menjurjes que necesito, mi raza. Taladros y cuanta madre, porque tenemos días echándole mecánica a esta madre. Aquí era mi herramientita. Para los que piensan que ahí uno se la anda haciendo cabrón nomás, irá. Todo el pinche buen desmadre, unas cadenas que le vamos a poner también. Al 100, ahorita la vamos a levantar. Aquí andamos, vamos. Así mira, vamos a recomendar, pues. Para los que están haciendo, baila. Hay que levantarla. Hay que hacerlas quedar en el viento. Esta madre es para que no se calcen los pinches ejes ahí.
esto, mira. Ok, acá era, chécale. Ahí está, mira. Aquí trae su seguro y todo el rollo. Y lo ha metido aquí. Estas torres son muy chingonas, mi raza. Esta torre no hay pedo, esto se pone así al tanteo porque. Y ya con un nivel se van. Se ponen las otras. Y luego con un nivel se va. Dejando al nivel que tú la quieras. A ver si la puede. En el viento, le dije la gira. Ahí quedó mi raza, las pinches torres, mira. Ahí quedó esa. Ay, güey. Acá por el otro lado. Quedó esa también. Y esa. Bien mamalona, mira. Chécate nomás aquí, mira. Esta madre, normalmente la gente cobra un chingo por andar haciendo estos cables, pero pues yo ya me la sé, ya me los aviento solo. Mira. Mira. En el viento, papá. Así no se cansan los pinches. Tan mamalonas, mira. Se nos olvidó el pinche nivel. Pero como se nos olvidó el nivel, para dejarla bien mamalona, de todas maneras, mira, con una cubeta de agua la nivelé. Dejé caidita poquito para allá, mira. La dejé caidita poquito para allá, para cuando no esté cocinando, el aceite se haga como, se vaya como para la orillita. Ya luego con la de esa madre, pues jala para acá y se tira. Y pues ahí está mi raza. Aquí andamos como si nada en la pinche vida. Al 100 acá también. Ya le puse su insolación para que no se congele esa madre. Tiene su tubería ahí, su pinche desmadre. Ahí mira. La bomba del agua, como se congelan con el frío, la tapé ahí un pinche rústico. Me aventé ahí una mexicanada, pues es la primera vez que lo hago. Esto me levanté así, pero esta madre ahí no se congela jamás en la vida. Quita todo el pedo, su boilercito bien mamalón y la chingada. Y acá tenemos una madre para testear el gas cuando cambiamos el cilindro. Con esa madre tienes que testear para ver si no se está escapando gas. Y acá tenemos los extinguidores, el extinguidor para el aceite de la freidora y el extinguidor de fuego. Ahí está, mira, todo lo que nos piden el departamento de los bomberos, la ciudad y lo que nos pide el departamento de salud. Todo al 100. Licencia pasada, inspected. Así que mi raza, mámense macizo y traca, traca la pinche matraca. ¿Qué andamos al 100? Este pinche refrigerador ya está mamalón. ¿Por qué? Porque esta madre tiene un chingo de espacio acá abajo, mira. Desmadre espacio nuevecito, papá. La chingada. Si usted empieza a comprar refrigeradores usados, le salen más caros, la neta. Lo digo por experiencia. Ahí tenemos, mira. Vamos a poner cilantro, cebolla y cosas. Cuanta madre, limón, pepino. Pinche madre. Acá las carnes calientitas. Las carnes que van calientes. Aquí al 100. Esa madre se llena ahí abajo de agua. Se le prende aquí. El agua está calientita, se mantiene calientito. Bien mamalón. Ahí está mi raza, mames, se me hace traca, traca, la pinche matraca. Esta taquería es la número 4. Bueno, ya tengo 4 y las que faltan, porque le vamos a seguir echando chingadazos. Ah, este refrigerador no lo abrí para que lo vieran. Mira nomás. Su termómetro tiene que estar en lo verde, mira. Se me olvidaba decirles eso, los termómetros tienen que estar en lo verde. Comidas. Ahí está en lo verde. Si está en lo rojo, está caliente. Si está en lo azul, pues está muy frío. Congelar, no hay, pero tiene que estar en lo verde para que no esté caliente ni muy frío que se congele. Acá tenemos. Si usted compra refrigeradores usados,
va a tener problemas con la temperatura. Mira, este está perricísimo. Acá también tiene, mira, la temperatura. Ahí estamos, lo esperamos aquí por la 161.